una jornada diferente. La idea era divertirse, la idea era venir a pasar una jornada, no festejando, porque nosotros dijimos que festejar no es esto, sino compartir, vivir un hermoso día. La verdad, el día nos ayudó, ahora un poco ventoso, pero no importa. La gente que vino de Córdoba, los profes que están ayudando, Lucía, Diego con la parte de taekwondo, todos los que vinieron a ayudar, realmente muchísimas gracias. Se ha juntado mucha gente, duplicamos creo que la gente del año pasado, o sea, de a poco se va incrementando, de a poco los que vienen lo pasan bien, se divierten. La idea es esa, que podamos estar compartiendo un rato, disfrutando y recordando que el día 3 fue el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Y nosotros, como decimos siempre, todos somos diferentes, y como todos somos diferentes, todos tenemos parte de discapacidad. En algo siempre nos cuesta, y a veces no lo reconocemos porque no queremos, el ego no nos lo permite, pero no importa. Lo importante es tratar de festejar, tratar de divertirse, tratar de pasarlo bien. Y la jornada de hoy, con mucha gente, agradecemos la presencia de Marcela Frandiz, de Pablo Alicio, de Facundo Cepeda, de Fernanda Moyano, bueno, no me quiero olvidar, hay un montón de gente, Silvina Moyano, bueno, gente del Consejo Deliberante, han venido todos a acompañarnos, los bomberos que están aquí presentes, bueno, no quiero seguir enumerando porque voy a olvidar de alguien y quedó mal, pero realmente muchísimas gracias a todos los que estuvieron, a todos los que vinieron, y creemos que la propuesta es esta, vamos por más, el año que viene lo volvemos a hacer y vamos a tratar de que sea una jornada integrada, que toda la cumbre participe en un evento que no es de uno ni de otro, es de la cumbre. Eso fue lo que quisimos desde el primer día y creemos que lo estamos logrando. ¿Cómo sigue, Alberto? Bueno, vino gente de Córdoba por actividades que se quieren desarrollar aquí en la cumbre, que son, ellos lo llaman actividades alternativas, más allá de que no quieren chocar con las actividades extremas, que también las llaman alternativas, que está manejando desde la provincia, que está manejando desde la provincia. Y bueno, nosotros dijimos que sí, fuimos con Facundo a charlar con ellos y la idea es desarrollar la actividad aquí. Actividad para integrar a la familia, actividad para divertirse, para generar un espacio y a su vez también para poder salir a competir a otros lugares, por ejemplo con el netball, que es algo similar al cesto bol, a todo lo que es la pelota al cesto, para el que tengan una idea, y poder acercarse a participar en otros lugares. Gracias, Alberto. Gracias a vos, Sergio, por estar acompañando. Muchísimas gracias, siempre Canal 11 presente en muchos eventos, ya sea a través de Sergio, con la actualidad, y nosotros lo que podemos acompañar también desde Mix Deportivo. Mix Deportivo, un programa especial. Exactamente. Muchísimas gracias.